Puede pasar una vida sin subirse a alguien a un Fórmula 1, pero cada vez que es así se vuelve a disfrutar. Sí, bueno, gracias al Toti, Farina, a toda la gente del museo, los chicos del CD que prepararon el auto. Así que bueno, contento, agradecer a él, que siempre lindo subirse arriba un auto de esto. Y bueno, te das cuenta que lo que es un auto Fórmula 1, ¿no? Más allá que un auto que está con las limitaciones de la RPM, ¿no? Pero va muy rápido, es doblando, frenando. Y es lindo siempre subirse a... Es como andar en bicicleta, como dijiste, no te olvidas nunca. Fue un auto contemporáneo tuyo, claro. De aquella época de la Fórmula 1. Claro, yo probaba el 96 el Sauber 4 y este auto competía contra ese auto. Pero bueno, el grip tiene, impresionante. Toti, me imagino la alegría para ustedes de ponerlo en condiciones de rodar, que no es fácil. La verdad que la alegría, y estoy muy emocionado con Roberto por el padre de él, ¿viste? Somos grandes amigos, hijo. Gracias. Y todo lo vivimos de una forma muy distinta. Bueno, hicieron un gran esfuerzo, te decía, para ponerlo a rodar, porque no es sencillo. No es sencillo, y tengo que agradecerle mucho a Denner de Porsche, que nos trajo las cubiertas nuevas a él. Y dice que no va a traer otro jueguito porque Roberto lo haga, lo gasta el año que viene.